no pierdo la fe de que algún día me marque Frida y hablemos. Alejandra Guzmán reacciona a los ataques de su hija Frida Sofía y le echa en cara todo lo que le dio. La rockera mexicana habló al respecto de la relación que lleva con su única descendiente, quien hace unos días evidenció el distanciamiento que existe entre las dos integrantes de la dinastía Pinal. En una entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando, Alejandra se mostró abierta a aclarar la situación, precisando que ante todo cree que las cosas se pueden solventar hablando, motivo por el cual expresó que no pierde la fe de que Frida Sofía se comunique con ella porque principalmente la ama. Pues fíjate que yo, ¿qué te puedo decir? Al final creo que las cosas se pueden hablar. Y no pierdo la fe de que algún día me marque Frida y hablemos. Sin embargo, la intérprete fue tajante al decir que por encima de la distancia física que mantuvo con su hija cuando era niña, está su motivación, pues lo hizo para darle una vida mejor y que es por esta razón que ha podido pagarle dos carreras, además de un patrimonio en Miami. Yo la amo por sobre todas las cosas. Le he dado muchas cosas como dos carreras, un patrimonio en Miami. Entonces, pues mira. Guzmán puntualizó que ella también se quejaba de su mamá, doña Silvia Pinal, y ahora comprende que no es fácil ser la figura materna estando soltera, pero que trató de hacerlo mejor con el ejemplo y el trabajo. Yo también me quejaba de muchas cosas con mi mamá, pero no es fácil ser mamá soltera. Y pues nada, hay que hacer lo mejor y lo mejor es el ejemplo y el trabajo. O sea que ya me voy. Okay. Espero en el rock and roll. Pese a que Alejandra mencionó su disposición para que las cosas con Frida mejoren, esa posibilidad está en riesgo. Pues como es bien sabido, a la cantante se le está vinculando sentimentalmente con el ex de su hija. Por lo que muchos medios mexicanos señalan que Cristian Estrada es la verdadera razón por la que ella y su descendiente están distanciadas. Vale mencionar que entre las críticas de la modelo a su madre, ella destacó que se crió sola y fue víctima de maltratos, además que desde muy joven había estado separada del artista y vivía sin reglas y normas. En otro orden de ideas, la reina de corazones se dijo lista para comenzar con su gira La Guzmán Tour 2019 en Los Ángeles, California. Ya yéndome a Los Ángeles a empezar la gira. San Diego también, ¿no? San Diego, Tucson, Phoenix, Las Vegas, Houston, pues como siempre.